Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues nosotros aquí regresando del trabajo y pues ya empezando a hacer rechinar las cazuelas. Vamos a hacer la comida. El día de hoy quiero hacerles unos sopes de nopales. No sé si miraron mi video anterior que teníamos muchos nopales y pues ya los pelé y ya los puse a hervir y pues quiero hacer una ensaladita de nopales con unos sopecitos y pues eso es lo que vamos a comer el día de hoy. Nada especial. Así es que pues ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les está tratando la vida? ¿Cómo pasaron su fin de semana? ¿Qué tal les fue? ¿Fueron a la iglesia? ¿No fueron? ¿Qué hicieron? ¿Se la pasaron durmiendo todo el día? Nosotros sí fuimos a la iglesia, gracias a Dios que nos permitió ya estar congregándonos de nuevo en la iglesia. Siempre es un gusto pues estar pues rodeado de más personas que creemos en lo mismo, que amamos a Dios y que pues tratamos de buscar y de ser guiados por su palabra, ¿verdad? Siempre es bonito. A mí me gusta mucho ir a la iglesia y pues por la palabra que nos tiene Dios cada día y cada semana, mediante pues su siervo que es el pastor, que pues no importa en la iglesia que tú creas o que tú vayas, solamente ve pensando en que Dios tiene ese día palabra para ti y eso es lo esencial. Yo me acuerdo cuando era niña, mi mamá nos llevaba a la iglesia, mi mamá era católica o sigue siendo católica, y a mí me gustaba siempre cómo explicaba la Biblia, pues sí, la palabra de Dios, un padre que se llamaba, eran dos padres que me gustaban, uno se llamaba Juan y el otro Lupe. Todavía los tengo en mi mente a esos dos padres porque eran unos hombres que nos explicaban también la palabra de Dios. Yo en ese entonces tendría como unos, ¿qué sería? 7, 8 años y yo ya le ponía atención a ellos. Me gustaba cómo ellos daban la palabra de Dios, la exponían. Eran los dos únicos padres que yo les ponía atención siempre que ofrecían la misa. Y me gustaban mucho ellos porque se sentía que Dios estaba en ellos. Eran unos hombres llenos de tanta paz, de tanto amor. Siempre cuando te hablaban bien tranquilos, bien pasivos. Y yo me acuerdo que uno de ellos, que se llamaba el Padre Juan, también dirigía en mayo. En mayo, ahí en el pueblo donde yo vivía, ofrecíamos flores a la Virgen de Guadalupe. Era como una especie de ritual que hacían los padres, que para ofrecerle flores al día de la Virgen de Guadalupe, nos vestían todas de blanco y íbamos y rezábamos todo una letanía, todo un rosario completo. Y ya cuando en cada, no recuerdo cómo se llama, pero son cinco rosarios, o no, ya no recuerdo cómo les llaman, pero en cada cambio no me acuerdo. Ofrecíamos flores a la Virgen de Guadalupe. Cada niña llevaba en su mano una flor y la íbamos poniendo en una mesa, haciendo como un ritual de ofrecimiento de flores a la Virgen. Y eso era todo el mes de mayo. Y ese padre era el que dirigía ese tipo de ritual, o yo no sé cómo le llame. Pero a mí me gustaba mucho porque ese día me vestían toda de blanco con el vestido de primera comunión. Íbamos, nos sentíamos como novias, mi hermana y unas amiguitas de ahí de la misma cuadra y yo. Nos sentíamos como novias y íbamos a la iglesia y ese padre era el que nos atendía. Era ese padre y otra, una madre que se llamaba Juana.
era el que nos dirigía en toda una hora de estar rezando y estar cantando canciones, ahí según para la Virgen. A mí me gustaba mucho, el mes de mayo yo lo esperaba con mucho, mucho anhelo, porque a mí me encantaba ese, pues sí, esa forma de ritual, o yo no sé cómo le llamen, ¿verdad? Mi mamá cada mayo nos llevaba durante todo el mes nos llevaba, y ese padre pues lo conocíamos mucho, porque hagan de cuenta que como es un pueblo chico, pues ahí toda la gente se conoce, y ese padre pues nos conocía bastante, y a mí me gustaba mucho su forma de ser, su forma de actuar, su forma de comportarse, su tranquilidad que él tenía. Era un hombre que tenía mucha paz en su vida, y pues no sé si todavía viva ese padre Juan, padre Lupe. A mí me gustaba mucho cómo daba la palabra en ese entonces. Y pues ya, cambiando de plática, este día queremos ir a buscar los regalos para papá. Ya se va a llegar el día del padre, y pues mis hijos andan bien emocionados, que quieren ir a buscar los regalos de, pues sí, para su papá, porque irlos a buscar el mero día, pues no. Así que hoy a ver si los quieren acompañar a ir a buscar los regalos de que vamos a comprar para regalarle al papá. Y yo recuerdo mucho que pues nosotros éramos personas muy pobres, pero mi papá cada año le regalábamos ya sea pañuelos, porque mi papá era un hombre que en ese entonces todavía usaba pañuelos de tela, le regalábamos calcetines, o le regalábamos una camisa, o le regalábamos unas camisetas. A él le gustaba, era un hombre de camisetas y camisa. Él no andaba nunca sin camiseta, él siempre con camiseta blanca de algodón, y eso era lo que le regalábamos a mi papá. Y él era muy feliz, casi siempre. No sé si mis hermanos mayores también le acostumbraban a regalarle, pero los que éramos chicos, los más chicos, como mi hermana Tere, yo, otra de mis hermanas, que es un poco más grande que yo, Antonia, una hermana que murió, siempre que se llegaba el día del papá, siempre estábamos planeando comprarle algo a mi papá. Eran cosas muy pequeñas, pero era muy, muy, mi papá se ponía muy contento con que le diéramos un set de calcetines, un set de pañuelos. Para él era pues bastante, bastante, se ponía muy feliz mi papá. Así es que pues empiézate a preparar para que le empieces a regalar algo a tu papi. No importa el precio, no importa lo que le regales, lo importante es que tú estás pensando en él, que desde que ya se va a llegar el día, a ellos los hace muy, muy felices que sus hijos estén pensando en qué regalarles a ellos. Yo desde chiquitos les inculqué a mis hijos regalarles algo, aunque no teníamos mucho dinero, y siempre yo les compraba para que le regalaran a su papá algo. O compraba un pastelito y pues ya se lo partían y ya le daban la felicitación a su papi. Pero siempre les he inculcado eso, que siempre le agradezcan pues el amor. El amor que les da su papi día a día, y que agradezcan a Dios antes que nada, pues porque tienen un papá. No todos los niños llegan a tener un buen papá, un papá que los ama. Así es que a prepararnos para el día del padre. Así es que ahorita los veo, voy a seguir haciendo mi comida para dar de comer y irme a comprar los regalos para papá. Vamos.
tienda que le gusta a los papás. Vamos con el regalo del papá, ¿verdad, ella? Vamos a ver qué les cogemos de todo esto. ¿Qué es lo que necesita? El regalo de que fuimos a buscar. ¿Qué será? Vamos a dejarlo en incógnita hasta el día del padre.